Imagínate la cantidad de cosas tan increíbles que podríamos conocer en primera persona si saliéramos de la oscuridad en la que Internet nos sumerge a veces, obligándonos a sacar la parte más oscura que tenemos. Avanzaríamos lentamente hacia la luz, pero lo más importante todavía es que sacaríamos la luz que llevamos dentro y la proyectaríamos sobre el mundo en el que vivimos. Tan solo imagina la cantidad de cosas que podríamos echar a perder. O, peor aún, nos perderíamos al vivir si seguiríamos manteniendo la actitud tan negativa, tan tóxica y tan llena de odio hacia el mundo como la tenemos a veces a través de las redes sociales. Por eso, cuando empezamos a desarrollar una actitud positiva hacia nuestro entorno y cambiamos nuestra forma de percibirlo, comenzamos a no solo cambiar nuestra paz interior, sino todo aquello que concierne el mundo en el que vivimos, haciendo que cada pequeño granito cuente y aporte hacia un mundo mejor. Imagina todas las historias que se quedarían por contar, las increíbles personas por conocer, la magia de conectar con gente nueva, cultura nueva, calles nuevas, rostros nuevos, historias nuevas. Y todo esto lo podríamos perder si no tuviéramos una actitud positiva y receptiva hacia los demás. Es muy sencillo. Para ello vamos a empezar cambiando algo tan simple como nuestro discurso a la hora de dirigirnos hacia los demás. Eliminemos los mensajes de odio, de discriminación, de mensajes violentos, esos comentarios que nos matan por dentro, y los cambiaremos por comentarios positivos, que alimenten al alma, que sirvan de apoyo, que busquen transmitir felicidad a los demás. Es tan sencillo y rápido como compartir un mensaje alegre, positivo y bonito para contagiar esa alegría entre nosotros y entre los demás. Normalicemos decir cosas bonitas a los demás para poder empezar cosas realmente bonitas. No te pierdas nunca la oportunidad de hacer algo bueno por ti y por el mundo que te rodea. Somos más. Somos más. Somos más.
somos más. Vista first place. Somos más. Somos más. Somos más. Y así es. Cada vez somos más contra el discurso del odio que se propaga por internet y por el mundo. Si vives en España y tienes entre 14 y 20 años, te animamos a que participes en el concurso de Somos Más. ¿Cómo darle la vuelta al discurso del odio? Fácil, simplemente haz un grupo de amigos entre 3 y 4 personas y con un móvil grabad un vídeo hasta un máximo de 2 minutos para concienciar a la gente de que le den la vuelta al discurso del odio. Puedes ganar un premio tecnológico increíble que no te voy a contar y que descubrirás más tarde. Para consultar las bases del concurso, simplemente entrad en www.somos-más.es y ahí tendréis todo lo que necesitáis saber. Y tenéis que mandarnos vuestro vídeo antes del 22 de enero a somosmasconcurso@gmail.com. Os animamos a que mandéis vuestro vídeo y que participéis en este concurso para que concienciéis a la gente. Es hora de empezar a darle la vuelta al discurso del odio en internet. Participad con Somos Más. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Heaven. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. ¡Hasta pronto!